he sentido una... Primero, estuvo bastante fuerte para mí porque vine trabajando muchas cosas del corazón. Y fue soltar, liberar, comprender que todo lo que está sucediendo tiene una razón. Y más que nada también unirme, ¿no? A mí misma, ¿no? En comunión conmigo misma, con mi corazón, con el amor que siento interior. Y en unión con las demás, ¿no? Porque para mí ha sido eso, ¿no? Verme como un espejo con todas las chicas. Es como ver varias de mí y a la misma vez expandir mi corazón en todas ellas, ¿no? Encontrarse con personas que de repente estamos en un camino, ¿no? Y sí, como que te ves reflejado, ¿no? Muy lindo, muy hermoso. Que los invito a que vengan una y mil veces más, porque yo pienso seguir regresando. Es una experiencia muy linda y les agradezco a todos, especialmente a ti y a las chicas también por su expansión de corazón. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a María del Rosario. María del Rosario, ¿cómo estás? Hola, mi querido. ¿Cómo te sientes? Primero quiero darle gracias a Dios, al Padre, Madre, por permitirme estar aquí en tu hogar hermoso. Darle las gracias a Ama, a María y a ti por abrirnos las puertas de tu casa, pero especialmente las puertas de tu corazón. Para mí estos dos días de fiestas patrias realmente han sido fiestas personales, donde me he podido conectar con mi esencia femenina, con mi esencia de mujer, con mi esencia de ser humano, acompañada de hermosos seres que nos hemos reconectado, que con solo una mirada, un abrazo, he podido hermanarme y sentir esa gran unidad que es la que se está buscando en este momento en el planeta Tierra. Y quiero invitar desde lo más profundo de mi ser a todo ser humano que esté buscando paz interior, que esté buscando tener una mejor calidad de vida, que vengan a lugares tan mágicos como Pachacamac, a esta casa de vibra, y puedan experimentar, no aprender, a experimentar, conectarse con su corazón y con el amor. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Qué lindo. También uno como que se encuentra con personas, ¿no? Y de repente por el Facebook, o que sí, sientes que siempre las conocías, ¿no? Sí. Ahora me llevo un grupo de hermanas. Vamos a estar conectadas porque... Sí, está escuchando ahí, están con el Facebook. Ya tenemos... ¿Cuándo te vas, no? ¿Cuándo te vas? Sé que nos vamos a volver a encontrar probablemente una noche mágica en la Chacana, que va a ser algo muy lindo, y estas conexiones que trascienden el cuerpo físico, trascienden las conexiones del alma, y esas conexiones quedan grabadas en nuestro ADN, y eso nos permite ser cada vez mejores. Gracias. Ay, qué linda. Oh, bueno. Con palmas, mira, sí. Realmente muy inspirada, lindo, muchas gracias. Lindo. Bueno, y entonces vamos a girar la cámara así te lentamente. Aparece. Hola. ¿Qué nos puedes decir tú de lo que has vivido? Bueno, más que invitarlos, yo creo que esto llegó a nuestras vidas, fue mágico. Yo no tenía ningún contacto con Vibra ni con ninguna de estas maravillosas personas, y esto llegó solo. No sé si es la energía que tienen todos los que están acá partiendo por ti. No sé si tu energía es tan grande que no invitas, sino capturas a la gente que realmente necesita. Y yo siento que ha sido, por decirlo de alguna manera, la mejor inversión de un viaje. Si uno siempre busca relajarse en fiestas patrias, más que todos los jóvenes, ¿no? Como yo, que buscamos desconectarnos un poco, y en vez de buscar la conexión contigo misma, las buscas en fiestas, bebiendo, con amigos que no son amigos a veces, ¿no? En cambio, aquí no he encontrado amigos, sino he encontrado conexiones. Es una familia. De verdad es que muchas gracias. Te agradezco mucho. Y de hecho, ese ha sido todo un proceso, ¿no? Porque quizás también las experiencias en sí mismas han sido bastante... Cada una como con un cuerpo, con una propuesta, con un, digamos, especial, ¿no? Desde lo desafiante, ¿no? El poder ir adelante con la experiencia, de ir lo más un poco profundo en el corazón, lo otro un poco ya más el cuerpo, ¿no? La liberación de la mente con la meditación, y luego al final la geometría sagrada y los sonidos. Entonces, el proceso, ¿cómo lo has sentido tú? En realidad para mí ha estado perfecto, ha estado a mi medida. O creo que cada quien se ajusta a lo que está buscando. Pero el cómo has preparado este retiro ha ido encajando y ha sido perfecto para lo que uno necesita.
Muchísimas gracias, ¿no?